Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Aquí vemos cómo vamos completando las segundas dosis. Recordamos, para cualquier persona que pudiera haberse confundido por algunas noticias desinformadas de ayer, nunca se ha pensado en cancelar las segundas dosis. Las segundas dosis son importantes. ¿Cuál es la utilidad de las segundas dosis? Aumentar el beneficio que puede dar la vacuna, es decir, incrementar la eficacia que se puede obtener. Eficacia, para decirlo en términos simples, es la potencia de protección que puede tener la vacuna. Y la potencia de protección se mide como el porcentaje de reducción del riesgo de ser una persona que padezca COVID. Y lo que tenemos es que con la primera dotación, con la primera aplicación de la vacuna de Pfizer, se obtiene un poco más de 80% de la protección, y con la segunda esto sube hasta arriba del 90%, cerca del 94%. Si la segunda dosis se pone exactamente a los 21 días, se sigue lo que se identificó de manera primaria en los ensayos clínicos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde diciembre, y lo ratificó este 8 de enero, ha recomendado que se podría ampliar la cobertura de vacunación si es que se pone la vacuna en segunda dosis, no en el día 21, sino en el día 28. Y recientemente, su recomendación más reciente es que podría ponerse incluso hasta 42 días después, sin que afecte en modo alguno la potencia que se logra ni la duración de la inmunidad. Estamos en espera de la comunicación oficial, formal, del Grupo Técnico Asesor de Vacunación sobre esa posibilidad de extender el periodo entre las dosis. Si la recomendación es favorable, nos daría flexibilidad de diferir, no de cancelar, diferir, posponer, programar para una fecha posterior, no superior a 42 días, la segunda dosis. Pero que quede muy claro, no es cancelación, no es cancelación. Y segundo, todas las personas que han sido vacunadas en primera dosis hasta el momento, está garantizada su segunda dosis. Y aquí lo que vemos es cómo va progresando las primeras dosis y las segundas dosis. Este número es parte de este número porque aquí está incluida la primera dosis de estas 18.018 personas, que aquí se está contabilizando su segunda dosis. Y por eso podemos ver el porcentaje de avance, 3%, esto con respecto a aquello, de estas 552.335 vacunas aplicadas. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.